Hola foto apasionado, qué bien tenerte aquí otra semana. En este vídeo te voy a hablar de otro efecto que hacemos moviendo la cámara o una parte de la cámara. Si la semana pasada hablábamos del barrido, te dejo el vídeo al final de este, o sea que quédate. En esta semana te quiero hablar de lo que llamamos zooming o efecto zoom. Es otra manera de crear un, digamos, por repetirme, efecto en nuestra fotografía. En este caso es un efecto que hace que nuestro sujeto esté como al final de un túnel, en el que transmitimos no solo una sensación de movimiento, sino una manera de enmarcar de alguna forma a nuestro sujeto principal. Seguramente habrás visto muchas fotografías, o quizá no, pero si no, aquí tienes algunas, con el efecto zoom o el zooming. Ahora, ¿cómo hacemos esto del efecto zoom o zooming en fotografía? Es muy sencillo. Solo necesitamos tener nuestra cámara de fotos y un objetivo que tenga zoom, obviamente, porque con él es con el que vamos a trabajar. La manera de proceder es bastante sencilla. Es simplemente, en realidad es algo muy simple, es simplemente que a la vez que disparamos, movamos el anillo del zoom. Tan fácil como eso. Puedes hacer zoom in o zoom out, como tú quieras, para probar lo que ocurre cuando haces zoom hacia al acercar o zoom hacia alejar. Haz pruebas. Normalmente vamos a utilizar velocidades de obturación para que sea un poco más, digamos, pronunciado. Velocidades de obturación más bien pequeñas, es decir, 1.15, 1.20, 1.30. Entonces, de esa manera, mientras pulso el disparador, hago giro la rueda del zoom y me van a quedar efectos fantásticos. Lo puedo utilizar con personas, lo puedo utilizar con paisajes, con vehículos, con edificios, con lo que me dé la gana. Es más, te recomiendo que, bueno, te recomiendo, es interesante más bien que lo utilices donde haya luces, porque las luces también te dan, al final quedan como estos rayos de luz, quedan hechos rayos de luz que pueden dar resultados súper interesantes. Ya estás viendo aquí en el modelo, cuando tiene las luces, este marinero que tenemos aquí, cuando tiene las luces, qué efectos, bueno, tan interesantes conseguimos. Bien, yo te invito primero a que me des un like a este vídeo, comentes lo que quieras y nos cuentes tus impresiones o tus experimentos con el efecto zoom. Pero yo te invito a que salgas a la calle, hagas fotografías, y también te recomiendo, y esto es algo un poco extra, que lo hagas con el trípode, si puede ser. Lo puedes hacer a mano alzada. Siempre te va a quedar un poco desenfocado el sujeto principal, es inevitable, porque al final, pues bien sea a mano alzada o bien sea con el trípode, un poco vamos a mover la cámara y un poco de trepidación le vamos a meter. Pero si tenemos el trípode, lo que vamos a conseguir es hacerlo un poquitín más nítido, esa zona central, que es al final lo que nos va a salir más nítido, la zona central de la pantalla. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque al mover el anillo del zoom y al venirse o al irse, pues al final lo que queda un poco más nítido va a ser siempre la zona central, ¿vale? Eso tenlo en cuenta a la hora de elegir tu protagonista. Esto es importante. Y ten en cuenta también otra cosa, que aquí tienes el vídeo donde te hablo de cómo hacer un barrido fotográfico y obtener efectos súper interesantes. Sin más, felices fotos.